Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su de Radio Nueva Vida. You now, occasionally on this program, I share about political laws that I feel violate God's will. Sabe que ocasionalmente en este programa yo comparto de políticas y leyes que de mi punto de vista van en contra de la voluntad de Dios. This happened last week in California when the governor signed a new law in California that will prohibit school teachers from discussing a student's sexual orientation with their parents unless the student gives the teacher permission. Pues resulta que justamente eso ocurrió la semana pasada en California en donde el gobernador firmó una nueva ley que aplica aquí en california que le va a prohibir a los maestros el comentar con los padres de familia acerca de la orientación sexual de sus hijos a menos de que los estudiantes le den permiso al maestro I was a public school teacher in california for 24 years y sabe que yo fui maestro de escuela pública en California por 24 años. Y yo sé que yo no habría podido obedecer esa ley. Because female. Pues porque resulta que lo que según establece esta ley es que si un estudiante varoncito de cuarto año se quiere identificar como niña. As a teacher I couldn't share this information with his parents como unless the student gave me permission a menos de que el estudiante me diera permiso. so as a teacher I would have to lie to the parents of this child Public schools which are funded by your taxes are supposed to support parents in their efforts to educate their children. Pues las escuelas públicas obtienen sus fondos a través de los impuestos y así se supone que tendrían que ser de apoyo a los padres de familia en sus esfuerzos de educación. Así es que esta ley viola la autoridad que Dios le da a los padres de familia de criar a sus hijos en los caminos de Dios. Y esa ley también le roba a los padres de su derecho de saber lo que está pasando en la escuela con sus hijos. Esa ley está inspirada por el demonio mismo y demuestra lo lejos que nuestra sociedad está de la voluntad de Dios. Esta ley explica por so many cristianos are dejando public schools. Esta ley también demuestra de por qué hay tantos niños cristianos que están saliendo de las escuelas públicas. Being homeschooled or going to private religious schools. Y así mejor los educan en casa o los mandan a escuelas religiosas privadas. I believe that we have a duty before God to be salt and light in our society. Yo creo que tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser sal y luz en la sociedad. And part of our God-given responsibility is to research the people we vote for. y parte de la responsabilidad que Dios nos da es de que investiguemos acerca de las personas por las que vamos a votar. So those who in godly principles our vote. Así es que podemos votar por las personas con principios que se alinean con los de Dios. Thank you for listening to my heart on this y le agradezco en este momento por escuchar lo que tengo de corazón de compartir con el tema que le acabo de compartir. Y es que siempre Recordemos que Dios no quiere que simplemente maldigamos la oscuridad. Dios quiere que brillemos en este mundo de oscuridad. And here is an of the light of God. Y aquí hay un ejemplo de ser luz de Dios en la oscuridad. We this email from Hot last week. Es que recibimos este correo electrónico desde Desert Hot Springs la semana pasada. Nos decía. Les mandé un correo electrónico en junto donde les platicaba que diagnosticaron a mi mamá con cáncer. Yo pedí oraciones por sanidad y esto también lo llevé mi petición al evento de un toque de sanidad en Moreno Valley. Bueno, pues quiero que sepan que la semana pasada le dieron las maravillosas noticias de que ya no tiene cáncer. Los doctores están diciendo que ya no va a necesitar quimioterapia ni radiación. Yo les quiero dar las gracias a ustedes porque Dios escuchó sus oraciones y le dio a mi hermana una segunda oportunidad. Gracias Radio Nueva Vida. Ustedes son un instrumento que Dios usa para redimirnos a los perdidos de este mundo. Gracias a todos en la radio por sus oraciones, programas y música que me ayudan no tan solo a mí y a mi familia, sino a muchas personas más. I remember her email, email and praying for this dear lady pues yo sí me acuerdo de su correo electrónico y también me acuerdo de haber orado con esta querida mujer. Isn't God wonderful? ¿Y a poco no vemos cómo Dios mm -hmm. es tan maravilloso? Ahora, aquí hay otras palabras de ánimo acerca de la luz de Dios. Ahora, estas nos llegan del área de Dos Palos, lo que se encuentra en el área del centro de California. Nos dice, amados hermanos, el Señor está usando Radio en Nueva Vida para dar luz a mis ojos. Poco a poco ustedes están cambiando mi manera de pensar y ahora tengo esperanza, un nuevo sentido de vida que puede ser útil para el Señor. Gracias por darnos la importancia a los hispanos. Estoy agradecido y me comprometo con el ministerio hasta que el Señor venga. A todos los sembradores les digo gracias. Les animo a seguir sembrando sus semillas porque están dando mucho fruto y grande será su recompensa en los cielos por toda su fidelidad. Gracias sembradores que ayudaron a cambiar mi vida y la de mi familia. Quiero darles las gracias a todos los que hacen posible esta estación, para que llegue a cada hogar y tocar a tantas personas. Dios les bendiga a este ministerio. Los amo en el Señor. right, God is giving light. To my eyes. Me gusta cómo nos dijo Dios le da luz a mi vista. John 1, 7 says, Justamente, Primera de Juan 1.7 nos dice, Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora escucharemos estas líneas que nos mandas desde Panorama City, California. Nos dice, Dios ha usado Radio Nueva Vida para salvar a muchas personas, incluyéndome a mí mismo. Hace tres años estaba pasando por una profunda depresión porque mi esposa me había dejado. Un día escuchando la radio encontré Radio Nueva Vida. Dios los puso en mi vida. Desde aquel día siempre los escucho. Dios les bendiga y sigan salvando vidas. Ahora de Chula Vista, California, cerca de la frontera en México, nos escriben esto. Dios les bendiga ricamente. Les escribo para darles gracias y felicitarlos por el increíble trabajo que hacen para el Señor. Gracias a Radio Nueva Vida y mi familia y yo se salvó hace como dos años. Un día alguien le recomendó a mi papá que los escuchara y sí los puso en la radio. Todo lo que decían al aire parecía que le estaban hablando directamente a Él. Mi papá tuvo su primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través de ustedes. Ya después le entregó su corazón a Jesús y todos llegamos a los pies de Cristo. Mm -hmm. Nuestras yes. vidas Thank han you, cambiado y ustedes son gran parte de este cambio. Y se los digo para que cobren ánimo y continúen con lo que están haciendo.

Y sabe que desde el principio cuando comenzamos a salir al aire, los expertos nos decían que íbamos a fracasar porque no había suficiente audiencia hispana en español. At the time there were no other full-time Spanish Christian radio stations in California. En aquellos entonces de plano no habían estaciones cristianas de tiempo completo en español en California. It was a challenge financially because we didn't have commercials and we made a decision not to carry programs that manipulated listeners. Y fue un reto financiero enorme porque además de eso, nosotros no teníamos ni seguimos teniendo comerciales y también tomamos la decisión de no transmitir ningún programa que tratara de manipular a los oyentes. Y con tantas dificultades financieras, los expertos nos recomendaban que mejor cambiáramos el formato de español y mejor que tocáramos música cristiana en inglés porque así nos llegarían muchas más donaciones. Pero Dios nos a mantener nuestra mano en el pero Dios a nosotros nos fortalecía para mantener la mano en el asadón to with what he had our y que siguiéramos con el plan que nos había puesto en el corazón. He 2, 5, says, y para esto nos reveló un versículo en Santiago 2.5 que nos dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pues así resulta que nuestra audiencia hispanoparlante pues quizá no era tan pudiente como quizá lo fueron otros oyentes pero lo que sí eran y siguen siendo son ricos en fe Y sí, Dios ha dado su bendición pero igualmente como le comentaba no quiere decir que eso haya sido fácil Let me give you an example of a problem we have. Permítame darle un ejemplo de un problema que tuvimos. In Southern California, Radio Nueva Vida has been hurt by powerful radio stations broadcasting in English from Tijuana, Mexico. Uno de estos grandes problemas es como en el sur de California la señal de Radio Nueva Vida se ve afectada constantemente ...por una poderosa estación en inglés... ...que se transmite desde Tijuana, México. A esas estaciones hasta se les da un nombre especial... ...de altavoces de la frontera... ...porque son muy potentes. Y es que resulta que estas estaciones... ...transmiten a la misma frecuencia... ...que Radio Nueva Vida en el área del sur de California. Hemos With about 100 watts of power. Y para que se dé usted una mejor idea, nuestro permiso para transmitir es de 100 watts de potencia. But they are 100,000 watts on the same frequency. Y esta otra estación que le digo transmite a 100,000 watts de potencia en la misma frecuencia que nosotros. They are over 100 miles away, but when the weather is hot and smoggy. Y aunque están a más de 100 millas de distancia en otro país cuando está el clima caliente o nublado. These Mexican stations at 90.3 and 91.1 FM interfere with our signals because they are a thousand times more powerful. Pues estas estaciones de la 90.3 y la 91.1 FM desde México comienzan a interferir con nuestras señales porque transmiten mil veces más fuerte y potente que nosotros. They heard us in Los Angeles at 91 FM. Estas afectan a las señales de Los Ángeles de la 91.1 FM, FM Pero también afectan al Valle de San Fernando, Santa Bárbara y el condado de Ventura en la 90.3 FM. el el weather gets cooler, this problem isn't as bad. Cuando el clima está algo más frío, entonces el problema no es tan marcado. But if you are listening in Pero si tú que estás escuchando en este momento y escuchas en alguna de estas áreas y de pronto notas una estación en inglés de rock and roll, this is what is happening. Eso es por la interferencia. And y la verdad, yo sé que es fácil frustrarse y cambiar mejor de estación, pero en este momento te quiero animar a que hagas algo, a que uses otras alternativas para sintonizar Radio Nueva Vida. Tú puedes escuchar en nuestra popular aplicación para teléfonos inteligentes, disponible para iPhone y para Android. También funcionan las tabletas a través de la iHeartRadio o usando tu Alexa en tu casa, al igual que un radio HD de alta definición en Los Ángeles en la 100.3 HD3. This way, if rot, you're y así de ese modo si tu señal de radio Nueva Vida regular se interrumpe, todavía vas a tener otras alternativas para escuchar la estación. Y les doy gracias por sus fieles semillas sembradores que están abriendo más y más maneras de escuchar alrededor de la nación y del mundo entero. Sabe que me estaba acordando como el otro día Dios me mostró una imagen de un león rugiente tratando de devorar a unas ovejas inocentes. Pero un buen shepherd estaba protegiendo sus pero un buen pastorcillo estaba protegiendo las ovejas. Good had a bow in his hand. Ese buen pastor tenía un arco en la mano. Era un pastor fuerte y tenía la mirada firme y segura. Y Away era y sabe que Radio Nueva Vida era una de las flechas para el arco. Una flecha puesta en el arco para que se lanzara con fuerza y precisión y destruyera a ese león. So he stopped destroying God's precious sheep. Para que dejara de estar atacando a las preciosas ovejas. And I God was saying, Yo creo que Dios quería decir algo, sembradores. Sembradores, gracias porque sus esfuerzos permiten que esa flecha esté disponible a mis manos. Gracias por prepararla firme, fuerte y afilada. Juntos podemos detener al león rugiente. Juntos podemos salvar a las ovejas. Then I felt the Lord shared with me y luego de esta visión sentí como el señor me explicaba de cómo mi trabajo es de dirigir a las personas ante su trono y en esta visión me mostró una gloriosa puerta gigante la cual dirigía a las puertas del atrio de su trono It was made of purest gold with beautiful, intricate carvings. Era una puerta hermosa de oro puro con diseños hermosos y muy detallados. And I felt directed to come and open the store Y yo me sentí dirigido a acercarme a la puerta para abrirla. It was so large I didn't know how I would ever open it. Era una puerta grande y enorme que yo no tenía idea de cómo iba a empezar a abrirla. But as I took a hold of the handle, I was amazed how easily. Pero cuando toqué la manija me quedé sorprendido de lo fácil que era abrirla. Pero mi siguiente sorpresa fue que al ver que la puerta se abría, solo se abría por tres pies de altura y aunque la puerta estaba enorme ante todo lo que yo veía la parte que se abría estaba mucho más pequeña así me di cuenta que si yo quería entrar en el trono de dios tenía que arrodillarme para entrar y conforme yo me arrodillé para entrar me acordé de las palabras de Señor Señor Jesucristo cuando dijo a menos que seas como un niño, no podrás entrar en el reino de Dios. In Ephesians the second chapter we read that God's children are seated in heavenly places. En la Biblia encontramos en Efesios el segundo capítulo de cómo los hijos de Dios están sentados en lugares celestiales. En Jesús, we have access to God's throne room. Y es así que en Jesús tenemos acceso a estos atrios del trono de Dios. Hebreos, el first chapter speaks about the authority that flows from God's throne. Y en Hebreos, el capítulo 1, se nos habla acerca de la autoridad que fluye desde el trono de Dios. God's power to change the world. Ese poder de Dios que cambia al mundo. And we who are in Jesus are given the privilege of participating with Him. Y nosotros, los que estamos en Jesús, se nos da el privilegio de participar con Dios. I remember looking into the eyes of a sensitive young man saying, Me acuerdo una vez que me tocó mirar a los ojos directamente a un joven que era muy sensible espiritual y le dije, "Imagínate que Jesús te está mirando desde su trono. Ahora imagínate que él te apunta a ti y te dice, 'José, ven y siéntate conmigo aquí en el trono'". These words, empowered by God's spirit, powerfully penetrated his heart. Pues esas palabras que yo sé que venían inspiradas por el poder del Espíritu de Dios penetraron poderosamente el corazón de este joven. He understood that Jesus really did love him. Porque allí con esas palabras él pudo comprender de cómo Jesús verdaderamente lo ama. God was lie that he wasn't loved or important. Y eso quitó de él esa mentira que le decía que él no era amado e importante. Y began a llorar porque la verdad de la revelación liberó hope. al punto que este joven comenzó a llorar porque la verdad de dios se le había revelado y le dio muchas esperanzas en su corazón today god wants to tell us that coming is a time when we will walk with the same assurance of love that Jose experienced. Y en ese momento Dios nos quiere decir algo muy importante y eso es que vienen tiempos en donde todos vamos así también poder caminar con esa misma seguridad de amor como la que Jose experimentó. Ephesians, the third chapter, shares how we, God's chosen beloved people, will overcome powerful forces of Satan. Y es que en Efesios capítulo 3 nos comparte la palabra que nosotros, que somos el pueblo amado y elegido de Dios, vamos a poder superar fuertes ataques del poder de Satanás. We dwell in God's Esto cuando habitamos en la presencia de Dios. Will our with God. Porque las fuerzas demoníacas van a tener que reconocer nuestra autoridad en Dios. One man who had that authority was Elijah. Un hombre que tenía esta dicha autoridad fue Elías, por ejemplo. Who said, I stand in the presence of God. Quien dijo cosas como, "Yo me levanto en la presencia de Dios." And God gave great power and great y vemos cómo Dios le dio a Elías gran poder y gran autoridad. Authority over nature and forces of evil. La autoridad sobre la naturaleza y aún sobre las fuerzas del mal. And today, I believe God wants me to say. he is going to raise up elijahs and you may be one of them y en este momento yo creo que dios quiere que yo te diga algo a ti que estás escuchando y eso es que dios va a levantar a mas elías Y tú serás uno de ellos, una de ellas. Dios quiere que su iglesia habite en los lugares celestiales. Room, y es que desde los atrios del trono de Dios vamos a descender con bendiciones celestiales para el mundo entero. Us, to earth. La gloria de Dios va a descender a la tierra a través de nosotros. You know, ¿Sabes? With an Hispanic friend who deeply loves God, and they shared how God showed them a picture of Elijah. ¿Sabe que la otra vez yo con un amigo quien ama él He was dressed in white with a distinctive shawl over his head and a, and a white beard. A Elías se le miraba vestido de blanco con un chal muy particular sobre su cabeza con barbas blancas. Face very su rostro se miraba lleno de paz. A, a simple vista se veía que él tenía una relación profunda con Dios. Imagínese que Elías le entregó el manto que traía sobre él a mi amistad. Which we know from the Bible was a of lo cual podemos saber a través de la biblia que eso es un símbolo de la autoridad que dios le había dado a elías the very last words of the Old testament is a prophecy about elijah which says, y fíjese que las últimas palabras del antiguo testamento es justamente una profecía acerca de elías que dice he aquí yo os envío el profeta elías antes de que venga el día de jehová Grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con mi maldición. I believe this prophecy looks forward to the first coming of Jesus and salvation for all who believe in Him. Y yo creo que esa profecía mira hacia el frente a la primera venida de Jesús y la salvación de todos los que creen en él. But I also believe He is speaking of the second coming of Jesus. Pero yo también creo que esto incluye y está hablando acerca de la segunda venida de Jesús. A time that I believe is drawing closer and closer. un tiempo que yo la verdad cada vez veo como está más y más cerca. Y en la Biblia podemos leer de cómo Dios usó a Elías para derrotar esas influencias demoníacas que dañan al pueblo de Dios. In our day I believe God is going to use Elijahs to defeat the demonic influences that are hindering God's people. En nuestros días yo creo que Dios va a usar a Elías para derrotar las influencias demoníacas que están hiriendo al pueblo de Dios. The spirit of Elijah will be used to bring God's children back to the Father. El espíritu de Elías será usado para traer a los hijos de Dios de regreso al Padre. In Mark 9:12 it says, "A ministry of Elijah will go before Jesus and partner with him to restore all things. En Marcos 9:12 nos dice que el ministerio de Elías vendrá antes de Jesús y se asociará con él para restaurar las cosas. God will use Elijah's to release the ministry that prepares the earth to receive Jesus. Dios usará así a Elías para derramar un ministerio que prepara la tierra para recibir a Jesús. 2nd Chronicles 16 La palabra de Dios nos dice en segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. tugging at your heart. Por eso en este momento si tú que estás escuchando percibes que estas palabras de Dios están tocando tu corazón. I want to encourage you To touch your radio. Entonces te pido que toques tu radio o donde sea que estés escuchando. Cuando tú tomas ese paso de fe, es como tomar un paso de fe y decirle a Dios. Please release the spirit of Elijah within me. Señor, te pido que derrames ese espíritu de Elías sobre mí. You are saying, God, give me the privilege of working with you and preparing the earth for the return of your son Jesus. Cuando tomas ese paso, estás diciendo, Dios me dio el privilegio de estar en la obra de preparación en la tierra para el regreso de su hijo Jesucristo. God is raising up his end time army. y es que dios está levantando un ejército de los santos de los últimos tiempos y él quiere saber si estamos dispuestos a luchar por él so today, if you feel God's encouragement, así es que si hoy usted siente el ánimo de dios reach out in faith, extienda su mano en fe and touch your radio, y toque su radio y say here I am Lord. o donde quiera que esté escuchando y diga aquí estoy señor Use me as you used Elijah. Release into my life His mantle. Derrama sobre mi vida su manto. Your symbol of authority. Ese símbolo de tu autoridad. To bring your kingdom here on earth. Even as it is in heaven. para traer tu reino aquí en la tierra y que sea aquí en la tierra como es en los cielos. Padre, gracias por lo que me has estado hablando de lo importante que es to have the anointing of God. de tener tu unción. Y Señor, hace poco tú me permitiste ver Personas hablando tu palabra, Good words, buenas palabras de verdad. But they didn't have your power. Pero no tenían tu unción. It's like when they spoke, Parecía como que cuando hablaban caían bloques de hielo. But Lord,

porque en este mundo oscuro y sin, sin esperanza you, te necesitamos a ti us. que nos uses us que pongas el poder de Elías sobre nosotros so that we can change the earth para que podamos cambiar al mundo and make it into the image of y hacerlo a la imagen del cielo Thank you, Jesus. gracias te damos Señor Jesús Amén